Dunque, ora un altro appuntamento con la poesia spagnola, Luis García Montero, che prego di salire sul palco, che è accompagnato da Marisa Martinez Persico, che è poetessa ma è curatrice anche di un'edizione italiana delle poesie di Luis García Montero e anche di un'edizione venezuelana. Sì. Ok, vi lascio. Bene. Bueno, yo quisiera empezar. Prima farò qualche domanda in spagnolo al poeta, vi farò la traduzione prima di ascoltare 3-4 poesie di Luis. A ver, Luis, en este año 2023 se cumplen 40 años de la publicación del manifiesto La Otra Sentimentalidad, que salió cuando tenías apenas habías cumplido 24 años, porque esto fue en enero de 1983, bueno, 24 años. Y bueno, ahí hablas, por ejemplo, haces como una crítica a la sociedad industrializada diciendo que en las sociedades fuertemente industrializadas, digamos, la poesía puede cumplir una función importante precisamente para ocupar ese espacio de los asuntos gratuitos, los asuntos gratuitos que no se le dan en la sociedad industrializada y la poesía podría suplir ese espacio. Y por otra parte, es como que vas contra el prejuicio de la sinceridad en la poesía. Parece que la poesía siempre tiene que ser autobiográfica, siempre tiene que ser sincera, y en realidad la poesía tiene también un margen importante de ficción. Entonces yo quería preguntarte, a distancia de 40 años, ¿qué queda de este planteamiento inicial de un joven de 24 años escribiendo al principio de la democracia y qué ha cambiado? Bene, ¿tú me traduces? Sí, yo te Bueno, traduzco. Sí, bien. sí. La pregunta tiene un poco que ver con la historia de mi vida. Yo empecé a escribir al final de una dictadura fascista que hubo en España durante 40 años. Yo nací en los años 50 en medio de una dictadura autoritaria. No, sí. Y empecé a escribir cuando hubo que asumir la necesidad de caminar hacia la democracia. Se llamó Manifiesto de la Otra Sentimentalidad porque ya en los años 70, en la situación europea, defender una democracia no era simplemente votar cada 4 años. En Europa había habido toda la transformación de los años 60 y decíamos que una democracia, aparte de votar cada 4 años, era transformar la vida, transformar la sexualidad, transformar la libertad, las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y a partir de ahí hablamos de que escribir poesía era transformar la educación sentimental, la nueva sentimentalidad. Al mismo tiempo, ya en la Europa de los años 80, empezaba a desarrollarse la ideología neoliberal de entender que la libertad era la ley del más fuerte y el predominio de los intereses capitalistas, del negocio fácil y de los intereses comerciales impudorosos. Y en ese sentido, parecía que lo pragmático, lo utilitario, era el negocio, el dinero, y nosotros empezamos a reivindicar la poesía para decir que la verdadera utilidad tenía que ver con la conciencia, con la posibilidad de una mirada hacia el mundo que tuviese que ver con la dignidad humana y no con el beneficio pragmático rápido. Y todo eso fue lo que nos hizo reivindicar la poesía como un discurso que defendiese la libertad frente al autoritarismo, que defendiese la transformación de los sentimientos para hacer una vida digna, no solo en lo que significa votar cada 4 años, sino organizar las relaciones sentimentales en la convivencia y que defendiese los valores de la dignidad humana frente al neoliberalismo.
Bene, allora io ho chiesto al poeta perché nel 2023 diciamo, si compiono i 40 anni della pubblicazione del manifesto L'altra sentimentalità, che lui ha pubblicato sul quotidiano Il País a soli 24 anni. E allora, in questo manifesto diciamo, si difendeva l'idea di che diciamo, in una società fortemente industrializzata c'è poco posto per un tipo di discorso non utilitarista, non utilitario, che non abbia una utilità immediata. E allora la poesia per lui e per quel movimento e l'altra sentimentalità doveva ovviamente occupare questo spazio. E tra l'altro ho chiesto in questo manifesto si parla di questo pregiudizio che esiste nei confronti della poesia che deve essere sempre sincera e autobiografica. Invece la poesia può essere una forma pure di finzione o di messa in scena quasi teatrale. E ho chiesto cosa è cambiato durante questi 40 anni e lui mi ha risposto che in realtà questa è una domanda che è legata alla storia della sua vita, perché lui ha iniziato a scrivere proprio dopo la transizione democratica della Spagna e questo manifesto è stato pubblicato nell'83. E la Costituzione del 78, la transizione è durata fino all'82. Allora per lui e per il movimento al cui lui apparteneva, era necessario riordinare, dare una forma più di più dignità, non soltanto alla poesia, ma ai rapporti sentimentali, ai rapporti umani, e andare contro il neoliberismo delle società industrializzate che, diciamo, e secondo lui, diciamo, la poesia poteva pure essere una forma di riordinare questa realtà che era rimasta dopo una dittatura di praticamente 40 anni. E allora, io ti vorrei fare un'altra domanda, te querría hacer otra pregunta, perché diciamo che hasta il 2008 te presentavano come il poeta professor, pero a partir del 2018 te empezaron a presentar como el poeta director, ¿no? El poeta director del Cervantes. Entonces yo quisiera preguntarte qué influencia a ti como creador, cómo ha influido en tu creación o en tu pensamiento esta cercanía cotidiana a la realidad del idioma, y que como sabemos el idioma está ligado a la identidad, una identidad geográfica, una identidad histórica, etc. Si este trabajo de todos estos años con la realidad del idioma ha influido en, te ha hecho cambiar un poco la perspectiva o te ha enriquecido en relación a tu creación poética y a tu escritura. Bueno, yo creo, Marisa, que el idioma es el ámbito que define nuestra identidad y en el que jugamos nuestra libertad. Los poetas que empezamos a defender la democracia después de una dictadura nos sentimos herederos de lo que fue el proyecto de la Segunda República Española, el proyecto de autores como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, como Luis Cernuda. Para nosotros la educación era la raíz de la libertad. Y para mí la poesía significa reivindicar la capacidad de hacernos dueños de nuestra propia conciencia y de nuestras propias opiniones. Vivimos en un mundo que nos invita a decir lo que pensamos sin pensar lo que decimos. Las redes sociales extienden mentiras, bulos, porque se ha cambiado la cultura por el entretenimiento zafio. Y nosotros empezamos a escribir sintiéndonos herederos de un proyecto republicano que identificaba la cultura como la capacidad de hacernos dueños de nuestra conciencia para pensar minuciosamente lo que decimos y para poder pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos. Y en ese sentido, para mí, la poesía sigue siendo un ámbito de reconocimiento de la conciencia humana frente a la zafiedad del entretenimiento, de la calumnia, de la manipulación que extienden las redes sociales.
y por eso creo que conviene reivindicar la verdad de nuestra conciencia frente a todos los mecanismos de manipulación que están imponiendo la mentira en la sociedad contemporánea a través de unas redes sociales que son absolutamente manipuladoras. Bene, allora io ho chiesto a Luis perché diciamo fino al 2018 in genere lui veniva presentato come il poeta professore, perché lui è professore ordinario all'Università di Granada di letteratura spagnola. E a partire dal 2018, quando è diventato direttore dell'Istituto Cervantes, viene chiamato poeta direttore, no? Poeta direttore del Cervantes. Io chiedevo a lui per se questo contatto quotidiano con la realtà della lingua, della nostra lingua, aveva avuto un'influenza, un'importanza per quel che riguarda la consapevolezza sul linguaggio, diciamo, nella sua propria creazione. E lui quello che mi dice è che sì, che nella lingua c'è, diciamo, c'è l'identità si trasmette attraverso la lingua, no? L'identità storica, l'identità geografica e più che altro la libertà, è un ambito di libertà. È un ambito di libertà e ha fatto degli esempi di diversi poeti spagnoli come Rafael Alberti, Cernuda, Federico García Lorca e ha detto che è un ambito che va contro l'intrattenimento, no? Contro il discorso diciamo univoco, non critico dei social, che è un ambito di libertà, un ambito di consapevolezza e di libertà e di identità. Por último, quería decirte, bueno, tenemos poco tiempo, pero hoy es 14 de abril, que es el día que se proclamó la Segunda República Española. Y bueno, me has nombrado ya a la Segunda República. Quería simplemente, es una efemérides importante para ti, como lo fue para Almudena Grandes. Y quería simplemente recordar que hace 92 años fue el principio de la Segunda de la Segunda República Española. Oggi 14 aprile si compie il 92esimo anniversario dell'inizio della Seconda Repubblica Spagnola, che è durata molto poco, fino al 1° aprile del 1939, dopo la guerra civile, e volevo semplicemente ricordare, perché so che come sia importante per lui e per sua moglie, Almudena Grandes, e volevo semplicemente ricordare questo anniversario. Puedes pasar a leer. Bien. La tristeza del mar cabe en un vaso de agua. Los hombres tristes que tienen en sus ojos un café de provincias, que no saben mentir como quien dice, que se esconden detrás de los periódicos, que se quedan sentados en su silla cuando la fiesta baila, que gastan por zapatos una tarde de lluvia, que saludan con miedo, que de pronto una noche se deshacen, que cantan perseguidos por la risa, que abrazan, que importunan hasta quedarse solos, que retornan después a su tristeza igual que a su pañuelo y a su vaso de agua, que ven cómo se alejan las novias y los barcos. Esos hombres manchados por las últimas horas de la ocasión perdida se parecen a mí. Gracias. Gracias. Adán y Eva. Este poema lo escribí para todos los que quieren martirizar a los migrantes que por la pobreza intentan buscar un horizonte de vida. Adán y Eva. Nevaba sobre el campo de refugiados. Blancas estaban las laderas heridas por las botas del ejército turco. Detrás de la alambrada oían a los perros ladrar en los camiones. Entonces ocurrió. Poniéndose de pie, pasaron como sombras muy cerca del anciano, la huérfana y el viudo. Al quitarse el abrigo, oyeron el silencio bajo los cielos rotos. Al quitarse el jersey,
los zapatos mojados, los pantalones sucios y la ropa interior, sintieron su destino sobre la tierra abierta. Ahí estaba la historia resumida en dos cuerpos. Sus desnudos cruzaban los siglos, las fronteras y todos los altares, hasta ocupar llorando el origen del mundo. Sobre la piel ardía la luz de un reflector. Bueno. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a los organizadores. ¿Por qué no has leído el poema Almudena? Porque queda... ya acabado. ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Uno más? ¿Sí? Bueno, pues leo un poema más fuera de tiempo. Es un poema de mi último libro escrito después de la muerte de mi mujer. Se titula No me salen las cuentas. Y es que nunca se aprende del todo a sumar y restar. Le quito 30 años a este tiempo, una resta sencilla en el verbo vivir, y te veo llegar, aparecer en medio de un congreso de escritores, hermosamente libre, vestida de ti misma, morena en el hablar y en el mirarme. Rondábamos los 30 para doblar la vida, orgullosos de amor y de desnudo, de sábanas tomadas y memorias, dispuestos a buscarse por los mapas. Tampoco comprendía lo que puede sumarse a un dolor esperado, una suma sencilla en el verbo perder, en las letras del no, escritas con la luz de una ventana. Estás ahí, por fin dormida, contra mi espalda la ciudad que tanto hemos amado, y por delante tú en la habitación, la de un amor de pies y de cabeza que tampoco ha podido con la muerte. Porque nunca se aprende del todo a sumar y restar. No me salen las cuentas. Las cosas van y vienen, confundiendo el ahora y el mañana con lo que ya no puede suceder. Todo es raro y difícil, como llamarme Luis, como esperar a que me llames, como vivir sin ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.